Yo no soy de la capital, soy de un pueblo que se llama Quetzaltepeque. Está como a 24 kilómetros de San Salvador, la capital. Y para eso entonces, en el 79, 78, 79, empezó con más fogueo lo que era la guerra civil en El Salvador. Todas las noches sacaban niños, porque eran niños 14, 15 años, y los ametrallaban y bueno, al día siguiente salían a buscarlos, los familiares. Entonces, en todo este proceso, mataron a un primo mío. Y luego, después de que mataron al primo, que capturaron a mi hermano y lo torturaron, capturaron a mi hermana y la tuvieron en la policía por 3 días también. Ella salió a cenar con un militar y la mala suerte que cenando con él llega otro, le pega un balazo en la cara al militar y mi hermana sale corriendo y el militar se muere y entonces la querían interrogar por qué el militar estando con ella lo ayudaron a matar. Después el padre del militar, porque era joven, dijo, yo quiero que la Valenzuela sienta, Valenzuela por el apellido todo, sientan lo que yo sentí. Y entonces en represalia fueron a matar a mi esposo a la casa. Así es como entonces decidí incorporarme al Partido Comunista. Mucho en lo político, en muchas manifestaciones, muchas marchas. Luego después el partido decidió que había estado ya mucho tiempo trabajando en lo político y ya me conocía mucho la cara, digamos, lo que le llamamos el enemigo nosotros, y me pasaron a trabajar ya en el militar. Ya con el militar era un poco más complicado, puesto que era una casa de seguridad. Había veces que me llegaba gente del alto mando. Había veces que tenía que tener toda clase de armamento en la casa. Todos los días era algo diferente. Todos los días era. Pero no tenía miedo, ¿no? En absoluto. No pensaba, hoy me van a llevar, hoy me van a. Había veces, Irma, me podéis venir a dejar unos quesos. Quesos le llamaban lo que eran unas como granadas. Eran como bombas, eran unas marquetas así, que se pegaban y me estaba fuego y se explotaba. Me podés venir a dejar tantos quesos. Me podés ir a. Era siempre andar todo el tiempo con toda clase de armamento, todo lo que te imaginé estaba en la casa. Estaba lleno. Si hubiesen llegado acá tiene un día a la casa, hubieran hallado no sé ni con cuántas bolsas de municiones. Lo hacíamos como que en la casa no pasaba nada. Absolutamente nada, nada, nada. Todo lo hacíamos normal. Iba a comprar los víveres, todo lo hacía como que era una madre cuidando a los hijos todo el tiempo. Tenía que ir al volcán de San Salvador llevando información de otra gente para el volcán. Y siempre pasaba por arriba de un puente, polvoso, bien polvoso el puente. Era una vereda, lo que nosotros le llamamos una vereda, un caminito. Y ese día decidí, ya había ido varias veces, decidí, hoy no me voy a ir por esa vereda, hoy me voy a ir por abajo, aunque me llene más los pies de polvo. Llegué a la casa donde me estaban esperando y dijeron, bueno, creímos que no ibas a alcanzar a venir hasta acá porque no había forma que te avisáramos de que arriba te estaban esperando ya el ejército. En el 89 tuve la radista en la casa que se comunicaban todo, todo, todo con Cuba. Decidieron un día catear la calle donde yo estaba y la radista estaba y estaba un comandante. Pero decidieron que una casa sí, una casa no. Y a mí me tocó la casa no. No me puedo acordar del nombre, era una maestra. La capturaron junto con la hija y el novio. Y como ustedes saben, es conocido de que no, uno nunca usa su nombre propio, no, que es un seudónimo. Entonces ella no me conocía mi nombre. Le preguntaban por mi nombre completo y ella no supo. Ella sabía quién era yo,
Pero cuando le preguntaban por Irma Valenzuela, no sabía quién era Irma Valenzuela. Así que al novio supuesto de la hija, lo mataron torturándolo. La hija quedó bastante mal, como un poco medio demente. Y la señora, nadie confiaba después en ella porque no sabían si había, cuánto había hablado. Y era triste también eso. Cuando había alguien que lo capturaban y después ya no confiaban, ¿qué habrá hablado? Mucho, ¿cómo te puedo decir? Hablar y discutir puntos de vista político en El Salvador, había mucho trecho después con la realidad, porque me daba cuenta, como te digo, había gente de alto mando en mi casa, yo no me puedo quejar, yo me daban y me proveían el dinero para subsistir porque a ellos les convenía que yo tuviera una casa de seguridad porque ellos podían llegar ahí. Pero yo veía que otros compañeros le daban una miseria de dinero para 3 días de comida. Y ahí empecé a ver que como que había un poco, ahí ya empecé a contradecirse a lo que decían, y porque la radista con el comandante eran amantes, entonces ellos se iban a los mejores hoteles. Ahí fue cuando más que todo decidí que mejor vamos, ¿qué estamos haciendo? ¿Peleando para qué? Para lo que ahora de estos comandantes, excomandantes, son gente con dinero millonario, ¿verdad? Y pero la demás, todo el populacho, los que anduvieron ahí peleando, están aguantando hambre. Luché, me pasaron grandes cosas, puse en riesgo toda mi familia por mis ideales. Pero realmente cuando nosotros nos venimos, decidimos venirnos porque nos defraudaron. No me arrepiento de haberme salido, aunque después me anduvieron buscando. Ellos no supieron que yo me había venido. Después me fueron a buscar y fueron a buscar a una prima mía. Y les digo, dígale a Irma que llegue a la 1 de la tarde a cierto lugar. Y mi prima dijo, sí, lo voy a decir. Y nunca apareció. Pues yo estaba acá. Ella no le dijo que yo no había venido. Nada. Así que fue triste esa parte porque me dolía el hecho de haber dejado el partido, de haberme venido, pero me defraudaron. Nos defraudaron. Sí. Y la única ganancia, y sí, pienso que es ganancia, el hecho de haber pertenecido al Partido Comunista es estar aquí en Australia. Un principio bien dramático en el sentido, bueno, para empezar, los carros de la policía o los taxis, imaginaban que eran carros de la policía, todo. El silencio era bastante traumático porque, ¿qué está pasando? No sabes qué está pasando. El hecho de que no tener nada que hacer más que ir a la escuela, aprender inglés y regresar, como que deprime un poco porque allá vivís todos los días con la adrenalina subida o bajándote y aparte, y tal vez eso no lo he mencionado, que cuando yo estuve casada, y mataron a mi esposo, a mí me quedó una hija. Pero mi hija, después de que, cuando ella tenía 14 años, falleció, ella murió. Y fue en ese momento cuando yo salí de El Salvador, un año después que ella murió. Todo eso mezclado con la soledad de no tener familia, con el hecho de no conocer a nadie, el no poder comunicarte, el no conocer, el creer que venir acá y encontrar salvadoreños y que cuando vas y les conversas, mira, soy salvadoreña también y te rechazan porque, no, mira, no tengo tiempo, espera que yo te llame. Pensaba
en que si estaría en El Salvador estaría ocupada, y venir aquí, nada. Después de las 4 horas de clase de inglés, venir a la casa y vas a encender la televisión y no sabes ni lo que dicen, y si te la vecina te habló y qué dijo, qué vergüenza, porque no le pude contestar nada, es un poco deprimente. Fue un shock al principio, bastante, bastante grande. Sí. Como refugiada, porque también no tenés la opción, o te quedás o te morís. Fuimos repatriados y vimos que era imposible vivir con los acuerdos de paz porque nos defraudaron. Entonces volvemos 4 años después, casi a los 5, porque se nos vencía la visa de reentrada. Entramos de nuevo y dijimos, bueno, no hay otra opción y lo que tenemos que hacer es adaptarnos a este país. Y ahí fue donde empezamos a ver las cosas diferentes, fuimos más positivos. No hay trabajo, estudiemos. Estudiar inglés y estudiar otras cosas. Y eso nos hizo de que pusiéramos los pies sobre la tierra. Pues no hay otra opción, es quedarnos acá. Y a medida que fue transcurriendo el tiempo y ver que, mi opinión personal, a medida que me pongo más positiva, como que se te abren más puertas. Y más puertas. Y decís, tengo esta opción y tengo esta otra opción. Y seguir superándose y puedo hacer esto. Y la oportunidad que te dan. Porque es una oportunidad, te dan un montón de oportunidades acá. El que no las aprovecha, mala suerte. No me arrepiento de haber participado en absoluto, ni un minuto. No. Fui parte de la historia. Siento que me he integrado bastante al sistema y un poco a la comunidad, ¿viste? Porque no voy a decir a los australianos, a la comunidad, porque es tan variada que siento que me he podido integrar. No me siento aislada, ¿no? Porque no soy, no puedo hablar o tengo acento, ¿no? Pero me siento bien.